Hola iglesia, buenos días. Es Josh, el pastor de jóvenes aquí en Crossbridge, Miami Springs. Y hoy continuamos en la serie de tesalonicenses, donde estamos mirando el corazón del líder, que va a ser predicado por nuestro propio pastor Henry. Y eh, antes de llegar ahí, tenemos algunos anuncios para ustedes, eh, empezando con julio 7. Tenemos lo que llamamos un Family Social. Y básicamente vamos a encontrarnos en un eh, juego de béisbol, donde vamos a mirar los Marlins jugar contra otro equipo y eh, te invitamos a ir allá. Es completamente gratis. Simplemente tienes que registrar en el app que tenemos. So, te invitamos a eso. También tenemos en julio 21. Eh, otro Worship Night que nosotros eh, eh, en junio nos juntamos para alabar al Señor y orar y estar juntos y tenemos otro ahora en julio 21 a las 7 aquí en la iglesia. Y también quiero eh, eh, decir que si no has um, explorado o cogido el app que tenemos, eh, considéralo porque ahí puedes eh, no solamente estar al día con todos los eventos y con todos eh, los sermones, pero también puedes someter oraciones y también puedes conectarte con otros grupos que están eh, juntándose durante la semana. Así que um, nosotros queremos que ustedes sean parte de todo lo que está pasando en el app, lo pueden hacer. Así con todo eso, eh, ¿por qué nos apretamos atención ahora al sermón y al mensaje que el Señor tiene para nosotros? Soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español, aquí de la iglesia Crossbridge de Miami Springs. La semana pasada, cuando iniciamos esta serie que está basada en las cartas a los tesalonicenses, hicimos una introducción que nos permitió ver cómo el Evangelio pasó de Asia a Europa y llegó a la ciudad de Tesalónica, siendo esta la segunda ciudad europea donde fue predicado. Hoy queremos abrir la primera carta a los tesalonicenses y comenzar a introducirnos, comenzar nuestro recorrido en ella. El capítulo número uno de Primera de Tesalonicenses nos muestra los receptores, las personas que recibieron el mensaje. ¿Cómo fue que los tesalonicenses recibieron el mensaje y el impacto que éste causó en ellos? ¿Cómo fue que se convirtieron en un ejemplo para toda aquella parte norte de lo que hoy en día es Grecia, que en aquella época se llamaba Macedonia? ¿Y cómo partiendo de ellos el mensaje del Evangelio fue dado a conocer, resonó y fue predicado tanto verbalmente como por su modo de vivir en toda esta región? Las personas mismas testificaron y dijeron que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y Pablo en este primer capítulo menciona que ellos desarrollaron por la gracia de Dios tres características que son dignas de ser imitadas por todo verdadero cristiano durante toda la época de la historia de la iglesia. Pablo habla de la obra de la fe, de un trabajo de amor y de la constancia basada que ellos tuvieron en su fe en Cristo, en su esperanza en Cristo. El capítulo número 2 nos muestra, podríamos decir así, la otra cara de la moneda, porque ya no nos está hablando de las características de los receptores que fueron transformados por el mensaje, sino de aquellas personas que les compartieron el mensaje. Capítulo 1 cómo los texanoicenses reciben el mensaje y el capítulo número 2, cómo los misioneros compartieron ese mensaje, qué actitudes tuvieron, cuáles fueron las características. Por eso el título para el día de hoy es El corazón de un líder. La idea, queremos ver la vida de un servidor, un mensajero del Evangelio, que genuinamente ha hecho de esta verdad. Lo central en su existencia. Por favor, no piense simplemente en un misionero, en un predicador o en un pastor de tiempo completo dedicado exclusivamente a esta labor. Piensa en ti mismo. Piensa en ti misma. Imagínese que usted está sentado en la sala de su casa y está conversando con un familiar, con un amigo y le está hablando acerca de Cristo. Usted atravesando la calle de donde usted vive para ir donde su vecino y compartirle el mensaje del Evangelio, o en su propio ambiente de trabajo o de estudio, hablando de por qué necesitamos colocar nuestra fe solo en Cristo y en su obra. Todos los cristianos somos llamados a servir a Dios, somos llamados a comunicar el mensaje de la salvación. Y este debe primero haberse convertido en una realidad que toque todas las áreas de nuestra vida. Debe llevarnos a una íntima relación personal y comunitaria con Dios. Acompáñame leyendo inicialmente en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, voy a leer los seis primeros versículos. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes. No fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Este capítulo número 2, perfectamente pudiera ser una defensa que Pablo se vio obligado a hacer debido a la gran cantidad de opositores que había en la ciudad de Tesalónica. O pudiera ser simplemente una motivación y desafío que él quiso dejarle a estos nuevos creyentes. Sea como sea, el resultado es el mismo. Es el modelo de una vida a imitar para quien quiere seguir a Cristo, para quien anhela cada vez más conocer quién es Cristo, para quien quiere descubrir su identidad en Cristo. Ahora, yo sé que hay muchos detalles que demandarían más tiempo que un solo sermón. Por eso he clasificado los primeros 12 versículos de este capítulo 2. Los he clasificado en dos grandes características o dos grandes grupos y esos van a ser los puntos principales de mi sermón. Vamos a estar hablando de motivaciones, o sea, de lo interno y vamos a estar hablando de la relación de lo externo. Veamos el primer punto, las motivaciones del líder que sirve en y al Evangelio. Servir en, con. Y al Evangelio demanda que todas las áreas de nuestra vida realmente estén involucradas. La comunicación de su mensaje es tanto verbal como de una manera demostrativa con nuestra manera de vivir. Ahora, no piense que estos ejemplos que estoy tomando de la vida de Pablo y de Silas son perfectos porque ellos no pecaron o no tuvieron debilidades. No, no piense esto. Estos son ejemplos humanos. Eran hombres como nosotros, sujetos a tentaciones y a debilidades, pero que por la gracia de Dios y mediante su identificación con Cristo, su ejemplo es digno de imitar. Así que le invito a que veamos la primera de las motivaciones que podemos descubrir que estos hombres tuvieron para predicar el mensaje del Evangelio. Le he llamado compromiso. No renunciaron a pesar del sufrimiento. Dice el versículo 2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios. Antes de que llegaran a la ciudad de Tesalónica, Estando en la ciudad de Filipos, ellos fueron injustamente acusados, golpeados y encarcelados. Las heridas en sus espaldas estaban todavía muy frescas, estaban sin sanar totalmente. El maltrato físico que recibieron con los golpes, con las varas a las cuales fueron golpeados. Las marcas del cepo cuando fueron encarcelados en sus pies. Y el y digámoslo así, el daño o el maltrato psicológico todavía estaban presentes. Sin embargo, no dejaron de anunciar el mensaje con tal de no buscarse más problemas. Por el contrario, cobraron ánimo y decidieron seguir adelante. El texto dice eso. Cobramos confianza en nuestro Dios. Y por eso se arriesgaron a volver a hacer lo mismo que habían hecho en Filipos y que les había ocasionado tanto dolor y tanta dificultad. Querido amigo, la verdad de Dios y tu relación personal con Él puede traer dolor y sufrimiento. La pregunta es: ¿cuál es tu compromiso? ¿Estarías dispuesto a abandonar el Evangelio, a suavizarlo, a dilatarlo, a no decir lo que debes decir, a no vivir lo que debes vivir? No se trata de que no seamos prudentes o sabios, pero tampoco se trata de que seamos cobardes y mucho menos no comprometidos. El Señor Jesús lo explicó de la siguiente manera cuando habló de una parábola en Mateo 13, 20 y 21. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. También él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos advirtió que tendríamos dificultades, que habría problemas en nuestra vida a causa de su palabra. Pero lo que hicieron Pablo y Silas fue que se atrevieron a comunicar nuevamente el evangelio en medio de una gran lucha. Y eso significa que tuvieron una motivación de compromiso. Eso es compromiso. Veamos otra de las motivaciones que tuvieron estos misioneros. Honestidad. No adulteraron el evangelio. Versículo 3. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. El propósito que ellos tenían no era simplemente captar adeptos, sino hacer discípulos que fueran transformados y genuinamente identificados con Cristo. Era presentar la verdad que está por encima de nuestra naturaleza humana era comunicar nada menos la verdad de Dios, que tiene poder en sí misma. Esta es una gran responsabilidad. Es algo muy serio hablar de la verdad de Dios, porque ella tiene poder para salvar a los seres humanos eternamente, pero también tiene poder para condenar eternamente. El mismo apóstol Pablo escribiéndole a los habitantes de Corinto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, nos habla de lo delicado que es esto de comunicar el mensaje de lo serio que es comunicar el mensaje del evangelio. Dice así: Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida, ¿y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Así que este mensaje no es una verdad que ha nacido en nosotros los seres humanos. Este mensaje es la verdad que Dios mismo ha revelado, ha inspirado y ha ordenado. Así que es un asunto muy serio y delicado. Es algo por lo cual todos los seres humanos algún día tendremos que dar cuenta a Dios con respecto a cuál haya sido nuestra actitud ante el mensaje del Evangelio. El versículo 4 de esta carta que estamos leyendo en su segundo capítulo dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ahora, pudiéramos tratar de hacer el Evangelio atractivo cuanto nos sea posible pero nunca cambiar su enfoque central, nunca cambiar su carácter, nunca transigir con asuntos como la culpabilidad y la necesidad del hombre, el Salvador provisto por Dios basado en su gracia soberana, el pago de la culpabilidad en la cruz, la resurrección, la nueva vida. Y la vida eterna, entre otros asuntos bien importantes y centrales del mensaje del Evangelio. Otra de las motivaciones que podemos observar en este texto es que ellos dijeron no a la búsqueda del lucro y reconocimiento personal. Dicen los versículos 5 y 6: Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Juan Calvino, el famoso reformador, teólogo de la reforma, dijo lo siguiente, abro comillas, donde la codicia y la ambición tienen gran influencia, le siguen innumerables corrupciones y todo hombre se vuelve a la vanidad. Estas son dos fuentes de las cuales proviene... La corrupción en la totalidad del ministerio, cierro comillas. Qué verdad tan triste, pero es una realidad del corazón del ser humano. Ahora, sin querer ir en contra de una correcta administración, de los bienes que tengamos, de los bienes que Dios nos haya confiado, sin querer ir en contra de una vida bien balanceada que usa de un presupuesto o de un plan de ahorro, la pregunta pertinente es, ¿cuánto nos seduce la tentación de encontrar seguridad en lo económico y en la aprobación y en el reconocimiento de los demás? En la misma medida que seamos seducidos, en esa misma medida es que nosotros no hemos crecido en nuestra identidad en Cristo porque es en él donde está nuestra verdadera seguridad y aprobación. Así que habiendo visto las anteriores motivaciones, quiero pasar ahora a mi segundo punto principal. Así que estoy pasando de las motivaciones que hablan de lo que había en el interior de estos hombres, ahora vamos a ver lo externo, el modo como ellos se relacionaron con los tesalonicenses. Y este es mi segundo punto el modo de relacionarse del líder que sirve en y al Evangelio. Voy a leer desde los versículos 7 al 12. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Quiero volverte a recordar que al enunciar estos puntos no debes pensar solo en Pablo y Silas. No debes pensar solamente en los predicadores, en los misioneros o en los pastores dedicados a la obra del ministerio. Debes pensar en ti. Porque todos los creyentes estamos llamados a comunicar tanto verbalmente como con nuestro modo de vida el mensaje del Evangelio. Así que este ejemplo que encontramos de la manera como ellos se relacionaron en el capítulo número 2 de la primera carta a los tesalonicenses es para todos nosotros. Aquí encontramos en los últimos versículos que he leído que hay dos metáforas. Pablo utiliza la metáfora de la madre. Dice que como una, ellos se portaron como se porta una madre que cuida y alimenta a sus hijos pequeños. Otras versiones dice como una niñera. Y la segunda metáfora que él usó para su manera de relacionarse, de comportarse, fue como se comporta un padre que anima, que consuela, que llama la atención, que exhorta a sus propios hijos. Todo el contexto está basado en una relación de ternura, de compasión, de cuidado y de amor. Pablo y Silas fueron tan cuidadosos que ni siquiera usaron con los tesalonicenses el derecho que ellos tenían de recibir ayuda económica para su sostenimiento de los bolsillos de los tesalonicenses. No aceptaron esa ayuda. En dos ocasiones la iglesia de Filipos le envió ayuda económica a Pablo mientras estaban en Tesalónica. Y aparte de eso, él y Silas trabajaron con sus propias manos arduamente para sostenerse. Dice el versículo 8, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto llegamos a quererlos. Esta imagen de entrega nos recuerda realmente el amor y la entrega del Señor Jesús. En Mateo capítulo 23, verso 37, encontramos un cuadro hermoso de la entrega y de la compasión del Señor Jesús. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Otra versión dice, pero no quisiste. Y de igual manera encontramos esta misma actitud de Jesús en Juan 8, del 10 al 11, en el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto de, del adulterio y la trajeron y la tiraron delante de Jesús como un trapo sucio. Dice el, el verso, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Es que predicar el Evangelio tiene que ver con el contenido del mensaje que comunicamos. Pero también tiene que ver con las motivaciones del por qué lo hacemos. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que nos anima a hacerlo? Y tiene que ver con la clase de relación que construimos con las personas. Pablo menciona que ellos se comportaron de una forma santa, justa e irreprochable. Qué desafío tan alto. Pero recuerde que Pablo está imitando a Jesús, a Cristo, que es el desafío perfecto. Así que, ¿cuál sería la conclusión en esta mañana? Imagínate que tienes la opción de elegir de acuerdo a tu criterio, a tu gusto, cuál es el mejor sermón que Pablo predicó. Me estoy refiriendo a los que tenemos registrados en la Biblia, donde rápidamente te doy un listado. El sermón después de su conversión en Damasco, Hechos 9. El sermón en la isla de Chipre ante el procónsul Sergio Pablo y el falso profeta Bar Jesús, Hechos 13. El que dio en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Hechos 13. El sermón en Atenas en el Areópago, Hechos 17. El sermón de despedida en la ciudad de Mileto, Hechos 20. O su defensa cuando fue arrestado en Jerusalén, Hechos 21. Su defensa ante el gobernador Félix, Hechos 24. O su testimonio personal ante el rey Agripa y el gobernador Festo, Hechos 26. ¿O qué decir? De las extraordinarias disertaciones contenidas en todas sus cartas que tenemos en la Biblia. Pero, muy seguramente, sin temor a equivocarme, su sermón y su enseñanza más importante no es ninguno de los que te he mencionado en la anterior lista, sino su vida diaria, como se registra en esta primera carta a los Tesalonicenses, su vivencia del Evangelio. Recuerda. Que a pesar de ser Pablo un gran desafío, él fue un ejemplo imperfecto, porque como todo ser humano fue pecador. En cambio, el ejemplo perfecto de lo que es predicar y vivir el Evangelio lo tenemos en Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual Pablo mismo escribió, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11. Porque es que Jesús es el testigo fiel. Dice primera de Timoteo 6, que admirablemente dio testimonio delante de Poncio Pilato. Y dice Apocalipsis 3:14, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por eso toda la gloria y toda la exaltación debe ser dada a nuestro Señor Jesús, quien por medio de su gracia y la fe colocada en él y en su obra, es quien puede operar esta transformación en nosotros los seres humanos. No olvides que antes de que Pablo fuera un ejemplo de una vida centrada en el Evangelio, él fue un hombre lleno de enojo, de intolerancia, de orgullo, con una amargura fuerte, con una tremenda ira, que persiguió a aquellos que no opinaban igual que él. Fue un hombre racista lleno de prejuicios, fue un asesino. Pero es la identificación con Cristo que recibimos por gracia, solo mediante la fe, es lo que hace realmente la diferencia. Esto es el Evangelio, este es el poder del Evangelio, que toda la santidad y justicia de Dios se une a la incapacidad humana, que toda la santidad y justicia de Dios se une a la culpabilidad humana perdonada y lavada por la sangre de Cristo Jesús, que por gracia y amor divino nos es ofrecido mediante la fe y cuyo resultado es la salvación eterna y la transformación de nuestra vida, así como ocurrió en la vida de los tesalonicenses. Por eso Pablo también escribió en Primera de Corintios 1 28 al 31. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloria, Gloríese en el Señor. Te invito a que me acompañes orando en este momento. Bendito Dios de los cielos, toda honra, toda gloria, toda exaltación y toda gratitud para ti. Gracias. Gracias por haber venido a buscarnos. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias por mostrarnos esta realidad de cómo tú puedes transformar la vida de nosotros los seres humanos y cómo puedes cambiar nuestras motivaciones internas y cómo nos invitas a unirnos a ti en la predicación de este hermoso mensaje del Evangelio con las motivaciones correctas, no buscando el lucro, no buscando el reconocimiento, sino siendo honestos y genuinamente comprometidos por amor a ti y por gratitud por lo que has hecho en nuestro favor. Señor, gracias porque has involucrado toda nuestra vida, no solamente de una manera verbal para comunicar este mensaje, sino con nuestro modo de vida, porque tu palabra ha tenido el poder de tocarnos y transformarnos. Así como se dio testimonio de que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, de igual manera que nuestra vida sea transformada y siga creciendo en la comunión contigo. Señor, inúndanos del poder de tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros podamos ser un mensajero eficaz en tus manos, para tu honra y tu gloria, y para que otras personas vengan y te conozcan y disfruten de la relación personal contigo, y en Cristo Jesús reciban el perdón de los pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios continúe guiando tu vida, que las palabras del Evangelio sean las que te motivan, y tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares. Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11 y media AM.